objetivo, la consolidación de la UP se hace en medio de una terrible violencia en todo el país, con asesinatos, atentados, amenazas de líderes y dirigentes que vienen surgiendo de la Unión Patriótica y que son constantemente denunciados ante la opinión pública. En enero de 1986, la Unión Patriótica logra importantes acuerdos electorales con diversas fuerzas políticas, como el Movimiento Firmes, el Nuevo Liberalismo y con sectores de los partidos liberal y conservador, en 18 departamentos, y se proclama la candidatura a la presidencia de Jaime Parto Leal, juez, magistrado, profesor universitario, dirigente sindical estatal de la rama judicial y miembro del Partido Comunista Colombiano. El 9 de marzo de 1986 se realizan las elecciones parlamentarias y se registra el surgimiento de la Unión Patriótica como importante fuerza electoral, eligiendo 9 senadores, 15 representantes a la Cámara, entre ellos 2 miembros de la guerrilla de las FARC, 18 diputados, 335 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes municipales, superando las elecciones de la izquierda de 1982, donde los comunistas ganaron un senador y un representante. Muy buenas tardes en Bélgica. En primer lugar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la invitación a este importante espacio. Mi nombre es Camilo Fagua, soy abogado, defensor de derechos humanos y hago el acompañamiento, la asesoría y la representación de los firmantes del acuerdo de paz en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Nos han invitado a este importante espacio a hacer una reflexión desde el punto de vista jurídico de los impactos que trae consigo la recién notificada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el caso de Unión Patriótica. Valga decir que el caso como tal y quienes militamos en el movimiento de derechos humanos somos fiel testigo de la importancia de la lucha y de la resistencia realizada por miles de hombres y mujeres en más de 25 años de exigibilidad de sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. Estos 25 años transitaron desde los primeros informes, el proceso de admisibilidad de dichos informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los pronunciamientos dados en septiembre de 2017, donde el Estado colombiano reconoce parcialmente su responsabilidad frente a los graves crímenes y violaciones a derechos humanos contra militantes y simpatizantes del partido político Unión Patriótica. Esto valga la pena resaltar que en el año 2017 la Comisión aprobó un informe de fondo donde se llegaron a determinar las siguientes conclusiones y recomendaciones que es muy importante que ustedes tengan presente dentro de los antecedentes jurídicos y lo que ha significado la lucha de los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. En primer lugar, que el Estado colombiano, que las graves violaciones más bien a derechos humanos contra más de 6.000 militantes y simpatizantes víctimas de la Unión Patriótica se configuró en lo que siempre han dicho los familiares y los militantes, en un exterminio contra el partido político UP, que el Estado colombiano es responsable internacionalmente por el incumplimiento a sus deberes, el incumplimiento al respeto y de garantía por las privaciones al derecho a la vida, la desaparición forzada, las amenazas, el hostigamiento, el desplazamiento forzado, las tentativas de homicidio contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la honra, a la dignidad, las garantías judiciales y la protección y el deber de cuidado y de investigar cada una de las violaciones, graves violaciones a los derechos humanos contra los simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica.
y que el Estado colombiano violó el derecho a la integridad de esos familiares, de los sobrevivientes y de las víctimas directas de este exterminio contra el partido político UP. Sin embargo, ustedes como lo conocen y también no se desliga del marco político y gubernamental que vivíamos en el 2018 en Colombia, el Estado negó la posibilidad de reparar integralmente a estas víctimas, cosa que provocó que la exigencia de derechos en el sistema interamericano trasladara en ese año 2018 el caso a la Corte Interamericana. Esta sentencia, que como les decía, fue notificada en enero de este año, a pesar que desde el mes de julio del año pasado ya estaba como tal el argumento judicial por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido una serie de órdenes, las cuales en primer lugar hablan de la conformación de una comisión para la identificación y la constatación del universo de este miles y miles de víctimas que han luchado por sus derechos. También trae órdenes relacionadas con el apoyo psicosocial, con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, las víctimas de desaparición forzada que fueron también objeto en el marco del exterminio contra la Unión Patriótica, el reconocimiento de la y el día de la dignificación de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. El Estado colombiano debe seguir investigando, impulsando, reabriendo, dirigiendo todas las investigaciones para que se materialice el acceso a la justicia de quienes por décadas se les ha negado en este país la verdad. Y la verdad implica también el conocimiento de quienes estuvieron detrás, quienes fueron los determinadores de este exterminio. Si bien hay un cúmulo de órdenes contenidas en esta sentencia, las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica nos han demostrado y siguen demostrando en esa marcha aguerrida por la dignidad, por resistir y por exigir ante el Estado colombiano que se materialicen todos sus derechos, especialmente el de una reparación integral. Fueron décadas que este plan de exterminio le quitó a la sociedad colombiana la posibilidad de construir una mejor sociedad, una sociedad con garantías, con justicia social. Eso se le debe ser reparado no solamente a las víctimas, sino a la sociedad colombiana en su conjunto. Muchas gracias, esperamos comentarios, espero poderlos acompañar durante la sesión y poder intercambiar más información respecto de la sentencia. Muchas gracias. En esos años, quienes nos atrevimos a fundar un partido político llamado Unión Patriótica en clave de paz para Colombia. Vivimos el exterminio y somos sobrevivientes, muchos de los que aquí estamos presentes. Las paradojas de la historia, o de la vida, o de la política, no sé, me llevan a presentarles a ustedes como representante del Estado que hoy es condenado por el exterminio de la Unión Patriótica. Representante del Estado y víctima del exterminio, del desplazamiento, del refugio, de la persecución. Representante del Estado y sobreviviente del exterminio. Esa es la realidad que nos indica que tantos años de lucha acumulada de tantas tragedias tiene por lo menos una luz de esperanza. Hay otro gobierno. Que lo primero que ha hecho en cabeza del presidente Gustavo Petro es reconocer la responsabilidad del Estado en este exterminio de un partido político para que nunca más se vuelva a repetir. En el Consejo de Ministros hay sobrevivientes de la Unión Patriótica, en las embajadas hay sobrevivientes de la Unión Patriótica, pero son muchas más las víctimas que ha dejado tanta violencia y tanto conflicto en nuestro país. Yo
en nombre del Estado colombiano, reconozco a las víctimas, a los exiliados, a las exiliadas, y en nombre del Estado colombiano, pido perdón por lo que nunca debió ocurrir, así no seamos responsables y no víctimas de este exterminio. La embajada de Colombia en Bruselas es la embajada de la identidad de las víctimas, del reconocimiento de las víctimas y la solidaridad nuestra está por el corazón de ustedes. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. Un pueblo por deber y por amor reunido. La delgada niña cayó con su bandera. Y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Gracias.